Muy buenas, amigos. Bueno, pues seguimos en Benin. Estamos ahora mismo en el poblado de Tang. Vamos a vivir algo increíble. Vamos a vivir el Geleté. Todos los años hay un día donde se da las gracias, pues, por las cosechas que se han producido y por las nuevas cosechas que van a venir. La celebración de Geleté. Soy Carlos Duarte y esto es Diario de un Fotógrafo Travel. Y como siempre, te pido tu ayuda, te pido tu colaboración, te pido que te suscribas al canal. Viene contenido de muchísima calidad y sobre todo viene contenido, historias que rodean a mi fotografía. Vamos para que le dé. Los GLD son los mensajeros de los antepasados. Por un lado, agradecen las cosechas que han disfrutado este año y por otro lado, dan gracias por las que van a venir. Esta ceremonia de GLD se realiza todos los años al principio de la cosecha y también cuando una persona importante del poblado fallece. El GLD, como estáis viendo, es una verdadera fiesta. Por un lado está la parte lúdica y por otro lado la parte espiritual. Cuando los GLD cambian de máscara, los músicos que estáis viendo tienen que saber interpretar ese ritmo, porque todo tiene un sentido, todo tiene un universo, una historia. Bueno, mientras rodean el árbol, mientras pues dan gracias por esas cosechas, vamos a ver cómo se visten los Geledé aquí en el templo de Pabe. ¡Qué calor, Dios mío! Bueno, pues ya tenemos la primera fotografía del primer GLD. Ya os iré enseñando algo editado y vamos a seguir fotografiando. ¡Qué calor! Mi
Bueno, en la última parte de esta celebración nos vamos al templo de Aupame. Allí vamos a intentar fotografiar a esto Geleke. Estoy alucinando con esta historia. No sé cómo vamos a poder salir de aquí. Al final de la ceremonia, Geleke cumplió con su promesa y nos trajo la lluvia.